Javier Cepeda, consultor empresarial en Jalisco, compartió que el panorama que pinta para las y los jaliscienses, e incluso a nivel nacional, es un incremento en la inflación que podría llegar a los dos dígitos antes de cerrar el año, lo que podría encarecer hasta 25% las necesidades básicas como el alimento, los servicios de salud y educación, mientras que los sueldos se estancan. Situación que también ha sido pronosticada por expertos en economía. Es muy probable y probablemente se pudiera dar para el mes de octubre o el mes de noviembre. Lo que sí es que antes de que cierre el año estaremos muy cerca de esa tan sonada cifra de dos dígitos. Y es algo que deberíamos estar esperando e incluso deberíamos estar preparándonos. O sea, y es parte del mismo tema. ¿Cuántas veces no solamente nos encargamos de ser reactivos y no preventivos? Javier Cepeda puntualizó que las empresas que no tomen cartas en el asunto, sean pequeñas o medianas, tienen la probabilidad de desaparecer en el camino. Algunas de las recomendaciones para prevenir el golpe de la inflación son planificar los gastos de manera trimestral y no tomar créditos mayores al 30% de las ganancias, además de mejorar procesos internos para bajar costos de producción. Agregó que uno de los factores para sobrellevar la inflación es la inversión. Sin embargo, a la fecha se encuentra parada y por el tema de la reforma eléctrica que recientemente fue rechazada por el Congreso de la Unión. Hoy es el tema llamado reforma eléctrica, pero han habido otros temas que han impedido precisamente la generación de inversión nacional y extranjera, y que en muchos escenarios todavía se sigue frenando esa inversión que mucha falta nos hace. Realmente nos hace mucha falta y que nos va a hacer mucha falta más todavía con el tema del aumento de la inflación. Agregó que el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia ha sido un factor relevante que impacta de manera negativa en la inflación. Para UDG TV, Canal 44, María Ramírez Blanco.